la Honda RC166, una moto legendaria que cambió la historia del campeonato de 250. Mike Haywood ganó 10 carreras de las 12 programadas, conquistando el campeonato del mundo del cuarto de litro con 80 puntos. La Honda de 6 cilindros se alzaba con el título de marcas y tuvo una historia muy corta, a pesar del significado tecnológico que aportó en su momento. Mi pasión eran y son las motos. El que esto escribe escuchó por vez primera la sinfonía de los 6 escapes de la Honda RC en el legendario circuito de Montjuïc. ¡Qué concierto! Me quedé anonadado. Fue el 8 de mayo de 1966. Acababa de cumplir 25 años de vida y estaba allí como enviado de la revista de mi amigo Luique. Motociclismo fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida profesional. El mítico piloto británico Mike Haywood ganó la carrera doblando al segundo clasificado, D. Woodman. Además, batió el récord del circuito a una velocidad que superaba los 120 kilómetros por hora de promedio en aquel circuito urbano, superando en más de 3 kilómetros por hora el establecido por Tarquinio Provini con la Benelli de 4 cilindros. Y con aquellos neumáticos que duraban para 2 y en algunos casos más de 2 carreras. No entendíamos que aquel potencial se pudiese transmitir a través de aquellos diminutos neumáticos, como podréis apreciar en las diferentes ilustraciones. No había ni carcasas ni compuestos de goma diferentes. Dunlop era el único fabricante. Hacía el mismo neumáticos para todos los equipos. No tenían otro. Sin embargo, cuando apareció la RC166, Haywood pidió al fabricante británico de ruedas que probasen otros compuestos. Los más de 60 CQE exigían una transmisión de potencia más brillante. De hecho, se hicieron algunas pruebas, pero no llegaron a nada. Igual que ahora, que los pilotos disponen de diferentes compuestos. Tanto en la banda de rodadura derecha como en la izquierda, cambia en función del número de curvas de un lado o del otro del circuito. También los tipos de flexibilidad del tejido de la carcasa. Tampoco se podía cambiar o variar los tipos de amortiguación, excepto la presión del muelle. Pero esto es historia, como lo es, y grande, la moto más revolucionaria de la época, la RC, a la que rendimos este merecido recuerdo. La Honda RC iba a cambiar la historia del campeonato de 250. Mike Haywood ganó 10 carreras de las 12 programadas, conquistando el campeonato del mundo del cuarto de litro con 80 puntos. Entonces, solo puntuaban la mitad más uno de los mejores resultados. La siguiente temporada, 1956, Haywood revalidó su título. Sin embargo, con menos ventaja. Yamaha había trabajado intensamente para terminar su RD05A, una 4 cilindros de 2 tiempos, que merece otro recuerdo como MotoGP de leyenda. Phil Reed y Bill Ivy ganaron 7 carreras de las 13 confrontaciones programas. A partir de 1958, terminaría la historia de estas joyas de la tecnología japonesa. La Federación Internacional de Motociclismo, con el único objetivo de favorecer a la industria española e italiana, dispuso una normativa técnica para regular la igualdad entre las marcas participantes. Un reglamento técnico en el que se normalizaba el peso, el número de marchas y número de cilindros. Con el nuevo reglamento técnico que entró en vigor en la temporada 1968, supuso la retirada definitiva de Honda y las posibilidades de otras marcas como Derby, Ossa, Bultaco, Benelli, MC, de poder competir en igualdad de condiciones. La Honda de 6 cilindros, esa orquesta armoniosa que nuestros seguidores pueden escuchar en el video ilustrativo que adjuntamos, además de poner en su mano 2 títulos mundiales de 250 a Mike Haywood, se alzaba con el título de marcas. Una montura que tuvo una historia muy corta, 2 temporadas, a pesar del significado tecnológico que aportó en su momento. Con solo 112 kilos y una construcción de chasis tubular, lo que nos asusta más es saber que solamente 2 frenos de tambor eran los encargados de detener un conjunto que hace 50 años exactos
era capaz de alcanzar los 240 kilómetros por hora de velocidad punta. Todo ello con unos neumáticos con un ancho que ni siquiera un scooter se atrevería a montar. Estéticamente, era una moto muy bonita, con una deliciosa mezcla de forma y función. El asiento monoplaza obligaba al piloto a tumbarse sobre el depósito, donde el bulboso carenado le podía dar algo de protección aerodinámica. Las 6 salidas de escape individuales de su escape 66 son preciosas e igualmente funcionales. Una moto que fue condenada al ostracismo cuando la Federación de Motociclismo dictó normas sobre el número de cilindros y marchas que una moto de competición debía tener, condenando a los grandes premios a los 4 cilindros hasta hoy en día. Aún así, da para una preciosa historia, ¿no? で、これが本ですね。はい、小さなリングですね。それを外すと今度ピストンピンというものが押し込む系もするこれ、そのリングと言って固定されていませんするとのけます。はい、そうするとピストンが取れちゃいます。で、今度ピストンリングを外すんですが、これ日本リングって普通10社なんかはみんな3本リングですけど、レース用でも3本リングありますが、これリングが2本しか入っていないですね。これも抵抗を減らすためだと思われます。 以上で終わります。